Qué bacán, tuve la clase de 2 días. La tarde una sorpresa a mi papá. ¡Sí, señor! Nico, para, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué te viste así? Es que hoy tuvimos una clase de historia. Pasa en el año 1973. ¡Sí, señor! Pero Nico, me extraña, ¿por qué de esta manera? Yo no te entiendo, ¿qué pasa? Pero papá, ¿para qué te ponías así si solo fue una clase de historia que lo había divertido? ¿Estáis temblando de miedo? Sí, Nico, pero es que no es eso, yo creo que estamos mal. Para mí esta fecha es demasiado dolorosa, es demasiado complicada. Mira, te voy a contar una historia, sentémonos. Mira, en la escuela donde tú estudias, ¿ya? Ahí trabajaba tu abuelo Julio. En esa época llegó una patrulla militar y llegaron, entraron al patio y le dispararon, lo mataron. Lo peor de todo es que hasta estos años todavía no hemos podido encontrar su cuerpo. Fueron momentos muy, muy, muy difíciles. ¿Y de él qué quedó? De él, mira, quedó el espejo este donde tú te miras todos los días. Un espejo, sí, ese mismo espejo, donde el abuelo se miraba. Donde el abuelo disfrutaba, donde tu abuelo se sentía cada día más lindo. No sé, ese espejo tenía magia. Ese espejo tenía, para él era, no sé, el echar a otro mundo. Para él el espejo realmente tenía vida, conversaba, él vivía frente al espejo. Otra de las cosas que también te voy a contar así, para que tú lo sepas y cuides, hay una máquina también, una máquina que para él tenía mucha importancia. Era una máquina de escribir, que él apretaba unas teclas y según él iba a otro mundo, otra visión, otras cosas. Algo muy lindo. El espejo de mi abuelo. La máquina. Es la máquina del abuelo. ¡Sos comunista, tú! No estoy haciendo nada, señor, yo estoy cuidando. ¡No, no puede ser! ¡Sos comunista! No estoy haciendo nada, señor. Thank you.
casa. Ay, chiquillo, de prueba, se me había olvidado. ¿Estudiaron? ¿De qué? La matemática. Oigan, ¿pero Nico sabe más sobre la prueba o cómo? Ahí viene Nico. ¿Qué te pasó? La carita. Sí, vas a ver. Pero cuéntanos. Sí, no, no. Pero cuéntanos. ¿Se acuerdan de la feliz historia que tuvimos los otros días? Sí. Que el profe lo había dicho que en 1973 había fallecido mucha persona. Mi papá, yo a mi papá le conté de esa clase. Mi papá se enojó. ¿Se enojó? ¿Por qué te contaste sobre esa clase de historia? No, porque el papá de mi papá había fallecido, o sea, mi abuelo. Y yo sé dónde está muerto él. ¿Y cómo supiste dónde está? Es que mi abuelo tenía un espejo. ¿El espejo que está en el comedor de tu casa? Sí. Yo lo conecté a una máquina, le puse la fecha en 1973 y el nombre, Julio Mardones. Y ese espejo es como que empezaron a encenderse las luces y me tragó. Como ¿Te tragó? ¿Te tragó? Sí. ¿Había llegado a esta escuela? ¿Aquí? Sí, en esta. Yo había llegado, miraba para todos lados, estaba asustado. Y mi abuelo estaba acá en el patio. Es que mi abuelo trabajaba acá. ¿Como el don Matías? Sí. De repente llega un tipo y le dispara. ¿Le dispara? Sí. ¿A tu abuelo? ¿Tú qué hiciste? O sea, me asusté, como que no sabía qué hacer, o sea. De repente le dispara aquí. Le dispara y mi abuelo cayó. Yo lo vi morir. ¿Y tú qué hiciste? Yo no podía hacer nada. Yo lo vi donde lo enterraron. ¿Y dónde lo enterraron? Ahí en el árbol. ¿Aquí en el árbol? Sí, ahí. Ay, no. ¡Qué miedo! ¿Y qué quieres hacer? Yo quiero sacar a mi abuelo de ahí. ¿Y cómo? Ustedes me tienen que ayudar. ¡Nosotros! Sí, ustedes. ¿Venía en la noche? ¿De noche? ¿Aquí en la escuela? Sí. Yo traigo mi pala y mi linterna. Pero yo tengo una y los celulares también sirven. Sí. ¿Pero me van a acompañar, sí o no? Yo sí. Bueno. ¿Y si nos aparece algo? ¿Y si nos penan? Es que si vienen todos, yo voy. Yo vengo. Ya, yo igual. ¿Y esto se lo juntamos a las 7? Ya. Pero detrás del colegio. Sí. ¿A las 7? Ya. Sí, ya. Que me da miedo entrar a la escuela. Y don Matías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si nos llegaran a pillar? ¿Qué vamos a decir? No sé, por eso me da miedo. Y si don Matías nos pilla. Sí. Es que en serio me da mucho miedo. Oye, y ahí están los chiquillos. Oye, los chiquillos que no llegan. Creo que ahí vienen. Sí, ahí vienen. Buenas. Hola. Hola, chiquillos. Hola. Vamos, chiquilla, que me la corta.
¡Mira, chiquillo! ¡Mira la sala! ¡Corre! ¡Mira, fantasma! ¡Corramos! ¿Y me van a dejar solo? Sí, es que tenemos miedo. Hasta aquí nomás llego yo. ¿En serio me voy a dejar solo? Sí. Ya, váyanse nomás, gracias por todo, chiquillo. Miedos. Aquí era. Aquí está mi abuelo. Yo te voy a sacar de aquí. Abuela, te encontré. No sabía que estabas aquí. Nico, nosotros tenemos la suerte de tener aquí a mi padre y a tu abuelo. Podemos venirle a dejar una flor cuando queramos. Sí. Yo ahora estoy feliz porque le puedo venir a dejarle una flor y a visitarlo. Gracias, viejito. Descansa.